Luis Ordóñez y a su hijo Lucas, no les pasa lo mismo, porque los dos se integran. Les voy a leer, te voy a dar unos nombres, mira. Sí. Radio Landia 2000, El Gráfico, Antena, TV Guía, Goles, Paparazzi, La Voz del Interior, es eso, El Chavo, Crónica Popular, Ámbito, El Informador, De Cara al Sur de Argentina, bueno, hizo un montón de publicidad. Luis Ordóñez es una figura del dibujo y la gráfica. Y su hijo Lucas también. Sí. Y ahí sí, el de tal palo, tal astilla. Entra. Y hace cosita en el alma, como es, da calorcito en el alma. Porque los dos se dedican a su profesión y aman hacer esto. Bueno, fue reconocido por la legislatura de la porteña. ¿Estuvimos ahí? Sí. ¿Querés que vayamos a verlo? Quiero verlo. Luis y Lucas Ordóñez reconocidos en la legislatura porteña. Hasta la astilla es una exposición que está aquí en la legislatura porteña y que muestra buena parte de los 38 años de trabajo de Luis Ordóñez y además de su hijo Lucas. Bueno, Luis, ¿qué significa para vos poder mostrar tantos años de trabajo aquí en la legislatura porteña nada menos? Bueno, primero aclarar que empecé muy de chiquitito, ¿no es cierto? Hace 38 años, pero no, es muy importante. Primero, el hecho de que Dios me haya premiado, dado esta satisfacción de poder vivir desde hace 38 años con esto que amo entrañablemente, ya de por sí es una satisfacción. El poder lograr hacer y vivir de lo que te gusta es, creo que, la consigna que todos deberíamos tener y poder conseguir. Y además el regalo de tener a mi hijo que supera ampliamente lo que yo hago, me gusta lo que hace, me gusta cómo transmite la enseñanza en las escuelas. Y bueno, y aquí siempre yo digo que uno puede dibujar bien o cantar bien y si no tenés el lugar donde mostrarlo o hacerlo, no lo podés hacer en tu casa. Y bueno, aquí la legislatura en este caso nos abrió las puertas para poder mostrar, como bien dijiste, parte de estos 38 años ininterrumpidos de trabajar con la caricatura, el arte de deformar, ¿no es cierto? Así que es muy importante para mí todo esto. ¿Cómo empezó el que tenés acá al lado? ¿Cómo fue? Bueno, él empezó, ya te digo, aprendiendo, como cualquier alumno, y cuando estaba en condiciones de transmitir lo que había aprendido, me pareció arriesgado, pero me jugué porque era muy joven cuando lo puse como ayudante de cátedra y realmente me sorprendía con la eficacia que daba esa lección. Es decir, a veces no es solamente saber dibujar, sino saber transmitir la lección. Y él lo hacía con una calidad que me dejaba asombrado, se prepara muy bien para hacerlo. Cuando se propuso, cuando yo le pedí en cuanto a técnicas de dibujo y demás, pero lo que tiene él es que enseña sin darse cuenta, ¿no es cierto? Además de este amor y la pasión por el dibujo, lo que vi es responsabilidad a la hora de entregar los trabajos. En esos 38 años nunca entré un trabajo tarde, entonces eso a mí me fue quedando grabado, lo fui asimilando. Y bueno, de nuevo, esa pasión y vivir algo apasionadamente, no dejando nada librado al azar, por este oficio tan hermoso, la verdad que eso es lo principal que a mí me enseñó, ¿no es cierto? Y después, bueno, técnicas de dibujo, sí, también, eso seguramente. Pero me quedo con eso. El dibujo es algo más que una cargada. A veces al principio me decían, mirá, queremos hacer una caricatura para cargar a fulano. No, yo no cargo por medio de esto. Es un arte de deformar consiguiendo dos cosas fundamentales. Que la gente sepa quién es el dibujado, aunque no esté el nombre, y fundamentalmente que sepa quién lo hizo, aunque no esté la firma. Y eso se llama estilo, y eso gracias a Dios lo pudimos conseguir. Arte y estilo sobra, hay que venir a verlo, legislatura porteña, hasta el 30 de noviembre hay tiempo. Así que felicitaciones por tanto trabajo, por la obra y también por tu hijo. No, al contrario, bueno, un beso a la gente de los estudios y gracias por esta cosa.